¿Qué más, parce? ¿Si supieron que por fin aprobaron la reforma de la salud? Pues les cuento que me acaba de contratar la EPS Asmed Salud, que necesita que le envíe urgente al Valle del Cauca una caja fuerte no muy costosa, que porque están acostumbrados a no invertir demasiado. Me va a tocar alquilar un camión de valores invertido. Y ya no tienen dónde guardar sus ahorritos. Y les descubrieron su innovador y creativo escondite. Nada más y nada menos que en el techo, donde guardaban documentos y hasta fajos de billetes. ¡Ah! Otra vez esta señora que tiene cara de bruja. ¡Qué fastidio! La Cabal se la ha pasado llamándome toda la mañana, que necesita que le lleve la respuesta del derecho de petición de la señora Francia Márquez, de su viaje que hizo a África. Que con quién viajó, que qué se la pasó haciendo, ¿será que quiere traer a los esclavos para sus cañaduzales? No, qué corredera. Me gusta más trabajar con el señor Iván Duque, que solo pide domicilio de bombombunes. ¡Ja! Y ni les cuento lo de Vargas Lleras, que me mandó a llevar un montón de cartas de despidos como plan B. A unos empresarios para que saquen a coscorrones a sus empleados y así hacer contrapeso a la reforma laboral. Los dejo, parceros, porque esta señora no para de timbrar y se la pasa hablando con esa jeta como de vampiro chasqueando chontaduro. Como dijo que si ganaba Petro, ella sí iba al país. ¿Será que ya se fue pal Polo Polo? Nos vimos, parceros. Café picante.